Hola, vamos a probar estos espaguetis al queso con una técnica muy peculiar. Vamos a ello. Lo primero que hacemos es o poner un cazo al fuego para calentar el whisky o lo ponemos en una jarra metálica y con ayuda de un soplete lo calentamos hasta que prenda a fuego. Hemos quitado la parte superior del queso y volcamos el whisky mientras va flambeando. Y ahora vamos dejando que se consuma mientras se funde el queso. Esta es una receta más para quedarse con la gente que por el resultado en sí, porque es muy espectacular si lo hacéis en la mesa. Hemos cocido los espagueti en abundante agua con sal, los hemos escurrido y cuando el alcohol se ha consumido y se ha fundido el queso, los ponemos sobre el queso y los mezclamos bien. Y así es la receta. Rematamos con un poco de pimienta y ya podemos probar. Bien, vamos a probar a ver qué tal este intento. A ver si hemos destrozado un queso o probado una receta. Una de dos. Pues es peculiar, no lo voy a negar. A pesar de todo, no me gusta mucho, no me entusiasma. Tiene el sabor del whisky, pero muy rebajado, ¿no? Dado que el alcohol se ha quemado. El sabor del queso, fundido. La verdad es que me ha enfriado bastante, porque me he entretenido para probarlo. Es interesante, es fácil. No es lo mejor que le puede pasar a un queso, diríamos. Pero bueno, me alegro de haberla probado. También me alegro de no haberla probado con un parmesano, porque entonces me hubiera gastado más de 200 euros, que vale un parmesano pequeño, con suerte, ¿no? Son muy caros los parmesanos. Pero bueno, ya ha sido un experimento, una cosa interesante, y si os animáis a probar y me contáis, pues bienvenidos los comentarios. Que vaya bien, hasta luego.